Hola, gracias por acompañarme en un nuevo video. Tenía tanto tiempo posponiendo limpiar mi cocina. Les cuento que entre más pasaba el tiempo, más hacía desidia y decía mañana y pasado mañana y para la otra semana y el lunes. Y así hasta que se convirtió en esto que ustedes pueden ver. La verdad es que no me siento para nada contenta ni orgullosa y me da mucha pena. Pero pensé, bueno, voy a limpiarlo y se lo quiero compartir a ustedes para que tomen ideas, para que lo hagamos juntas y me acompañen en este proceso de darle un reset a la cocina. Hay mucho trabajo aquí en esta cocina, tanto de organización como de almacenamiento, como de limpieza, y hoy me quise enfocar en las áreas problema. La verdad eran muchas áreas problema. Por ejemplo, abajo del fregadero ustedes están viendo que ya no tenía nada de organización. Limpiar los gabinetes, en especial aquí donde cocino, que se llena todo de grasa. El papel tapiz también estaba igual. Y la estufa, bueno, la verdad es que muchas, muchas cosas. Y me faltaron muchas más, pero bueno, este fue parte del proceso para cambiar esta cocina. Más adelante vamos a hacer otras cositas que estoy muy emocionada y les voy a estar compartiendo, pero por el momento esto era lo más importante porque ya no podía seguir así. Y bueno, voy a comenzar con mi estufa. Desalojé todo el espacio y voy a poner las parrillas y los quemadores con agua caliente para que se remojen con jabón de trastes, y mientras yo me voy a poner a limpiar la cocina o la estufa. Amigas, y no sé si sea ventaja o desventaja que la parrilla no esté pegada, pero miren todo lo que se le guarda aquí adentro. Entonces lo moví para poderlo limpiar. Tenía mucho que no hacía esto y pues sí saqué bastante basurita. Amigas, les comentaba al principio que tenía muchísimo tiempo con esta actividad pendiente, postergándola, procrastinando, y la verdad me he dado cuenta que lo de la procrastinación es un problema que tengo muy fuerte. Me doy cuenta que mi mayor problema es empezar. Lo que más me detiene para hacer cualquier cosa es el hecho de empezar a hacerla. Una vez que estoy en eso, ya no paro. La verdad es que puedo terminar lo que empiezo, pero el simple hecho de empezar es lo que más me cuesta. Dime si tú eres como yo, que te cuesta empezar a hacer las cosas, y si eres así, te invito a que te motives con este video y empieces a hacer todo eso que tienes en esa lista de cosas por hacer. Yo tengo mi lista y la verdad es que me da mucha pena muchas cosas que tengo pendientes de hacer, pero quiero irles compartiendo un poquito de ese proceso de ir cambiando también esa parte de procrastinar, de dejar las cosas para mañana, porque la yo del mañana no hace las cosas. Debe de hacerlas la yo del momento. Cuando estaba limpiando las parrillas, la verdad es que tenía miedo, pensé que no iban a quedar bien y no estaba confiando en el proceso, pero me di cuenta que fue demasiado fácil, más de lo que yo esperaba. Les recomiendo ampliamente los productos que ven que estoy utilizando, se los voy a dejar aquí para que los puedan ver más a detalle. Y si ustedes tienen algún problema con su parrilla, con su estufa, puedan tener alguna opción para poderla limpiar y que quede, si no como nueva, pero sí muchísimo mejor. Estuve intercalándome entre la fibra de Scotch-Brite, que es azulita, que tiene jabón, que nada más la mojas y se activa, y la otra fibra que es de Great Value, que era de aluminio pero es como muy suavecita, para quitar aquellas partes donde no podía quitarlas con la fibra de Scotch-Brite. Y me fui intercalando entre una y la otra. La verdad es que ninguna rayó la parrilla y me gustó mucho el resultado. La verdad es que quedó súper súper bien, y lo ideal es que no dejemos que pase lo que había pasado, pero la verdad es que yo había dejado ya de hacer esto desde hace mucho tiempo. Les estoy hablando desde cuando estaba embarazada, porque ya no me daba la vida, ya me estorbaba mucho la pancita, entonces lo dejé. Dije, cuando nazca mi bebé voy a retomar esto de limpiar mi casa con a conciencia, pero pues oigan, ya tiene 7 meses y apenas estoy regresando. Esto de dejar las parrillas y los quemadores en agua caliente se los recomiendo mucho, ya que te ayuda a que se vaya desprendiendo la grasa. Mientras tú estás haciendo otra cosa, puedes ir avanzando en este paso, y a la hora ya de tallar esta parte, a lo mejor ya
no batallas tanto. Por ejemplo, yo algunas no las tuve que tallar mucho porque ya prácticamente se les había quitado toda la grasa, así que fue una gran ayuda. Amigas, y aquí vamos a ser bien sinceras, todas tenemos esa actividad de la casa que no nos gusta hacer, que le vamos sacando la vuelta. Yo la verdad es que tenía mis actividades así, por ejemplo la estufa, que ustedes vieron que ya quedó, pero también esta parte de los gabinetes donde se va acumulando la grasa cuando cocinas, y también el papel tapiz que está ahí. O sea, ya era una cosa que yo ya no podía, la verdad, cocinar en paz. Yo veía eso y decía, tengo que darme la oportunidad, tengo que hacerme un tiempo, y la verdad es que estoy muy feliz de que me di el tiempo y que pues descubrí cómo hacerlo. Para quitar esta parte que estaba súper pegado, utilicé la misma fibra de metal que me ayudó muchísimo a quitar sin maltratar mi mueble, y la verdad es que fue muy fácil. Últimamente, cuando las cosas se ven así, que ya me superaron, digo, ¿sabes qué? Basta, vamos a darle un reset a las cosas, vamos a empezar desde cero, y en esta ocasión le tocó a mi cocina. Y al día siguiente me puse a continuar con lo que había empezado. Les digo que el problema era empezar. Una vez empezando, ya no quería parar hasta tener la satisfacción de que terminé. Y me fui directo a este papel tapiz que había colocado ya hace unos meses, que me ayuda mucho a que se proteja la pared de la grasa. Y yo la estaba manteniendo, la verdad es que bastante bien, pero de repente, como les decía, dejé que se acumulara el cochambre, la suciedad, y pues llegamos a estas consecuencias, que les digo que ustedes no lo hagan, no sean como yo. Al final de cuentas costó algo de trabajo, pero se logró ir limpiando, ir quitando el cochambre. Me pasé de una vez a los gabinetes, que también tenían bastantes manchitas, sobre todo donde se agarran los muebles, donde están los jaladores o las manijas de los muebles. Mi producto favorito para la limpieza de la casa en general siempre va a ser los limpiadores multiusos, porque estás limpiando y a la vez estás aromatizando. Y no les voy a mentir, esta parte fue la más complicada, incluso que la estufa, el papel tapiz y también esta barrita que está aquí, o no sé cómo se llama, cenefa, algo así. Estaba horrible, amigas, y traté de todo. El papel tapiz no quedó al 100, como ustedes pueden ver, de por sí no estaba muy bonito que digamos. Entonces próximamente voy a cambiarlo por algo un poquito mejor. Espero muy pronto llegue lo que encargué para hacer ese cambio y se los voy a estar mostrando. Y ahora sí me encargué de esta parte que era la del terror. La verdad es que no saben cuántas ganas tenía de organizarlo, pero también la desidia, el postergar las cosas, procrastinar, pues me hacía seguir amontonando simplemente las cosas. Yo sé que todo esto tiene que ir aquí y sé que se puede organizar, pero a veces pues me cuesta ser organizada o mantener el orden. Ese es el problema. No sé si a ustedes les pase que ya saben dónde van las cosas, o ya saben qué actividades o qué cosas pueden hacer para mantener el orden en sus casas, y simplemente tenemos la mala costumbre de no hacerlo. Aquí estaba como que reacomodando estos organizadores que me gustan mucho. Estaba en busca del acomodo perfecto, del ideal para mí, para mi situación. Por el momento los dejé del otro lado, o sea, cambié los papeles. Es que ya me habían recomendado ustedes que cambiara las cosas, porque del lado derecho tengo el bote de basura y del lado izquierdo tenía los productos de limpieza, y me dijeron que era mejor al revés. Y la verdad es que no les había hecho caso y quise intentarlo en esta ocasión. Y también me puse a organizar las canastas que ya tengo aquí. En cada una va una cosa diferente. En esta van las bolsas y los trapitos para limpiar la cocina y diversas áreas de la casa. En el otro puse todos los productos que iban en el baño. Y en este quise poner todos los productos de limpieza. También las esponjitas para lavar los trastes. Y algunos cepillos y aditamentos para la aspiradora. Otro problema muy grande son estas bolsas para hacer mandado, para hacer súper. Ya no voy al súper, lo pido en línea. Y sí utilizo estas bolsas para ir a la tienda porque ya no dan bolsas. Pero la verdad es que solamente me gusta esta y otra que tengo que es muy similar a esta. Así que decidí sacar las otras, quedarme nada más con la que sí utilizo a la mano. Organicé todo esto aquí como pude, también los toppers, y así fue como quedó. No sé ustedes, pero yo sí le veo bastante cambio y sé que este espacio se podría optimizar aún más, pero por el momento hago lo que puedo con lo que tengo. En estos momentos estoy en mi etapa de ponerle verde a todo, de ponerle plantitas a todo. Estoy empezando a tener algunas plantas naturales en casa, pero por el momento también tengo estas guirnaldas de hojitas artificiales
especiales, entonces quise ponerle aquí alrededor de la ventana para darle un toque diferente a la cocina. La verdad es que este cambio, aunque es pequeño, me gustó mucho. Y me pasé a lavar unas cositas que tenía pendientes de igual quitarles todo el cochambre y todo lo que se va juntando, como este que es el vasito donde tengo mis utensilios de cocina. Entonces lo voy a estar lavando súper bien para volver a poner mis utensilios. Eso los utilizo todo el tiempo, pero este botecito rara vez lo lavo. Sí le doy su trapazo, pero la verdad es que como está cerca del fuego, cerca de la grasa, pues la verdad es que siempre se encochambra o se llena de cochambre muy fácilmente. Otra cosa que hice fue darle una limpieza aquí a mi tarja. Algunas de ustedes me han preguntado que cómo mantengo mi tarja tan brillosita. La verdad es que no tengo como que un tip en especial, no le pongo nada en especial. Simplemente creo que lo que hago es que siempre que lavo los platos y termino, pues lavo muy bien la tarja. Y lo que hago diferente quizás haga ese resultado es que siempre la seco. Trato de ocupar un trapito húmedo o de preferencia seco y secar muy bien la tarja para que no quede ninguna gota de jabón, ninguna gota de agua, y de esa manera creo que queda muy brillosita. No sé si ustedes hagan algo diferente con su tarja y pueden dejar aquí sus tips en los comentarios. Y después de esta limpieza se llegó el día de cambiar una esponjita nueva, poner una nueva para pues seguir lavando los trastes. No sé si se emocionan ustedes con una esponjita nueva, pero yo sí. Como que se lavan los trastes más a gusto. Es el momento de los últimos toques finales. La verdad es que a esta cocina le hace falta mucho. Los cajones que ustedes ven ahí, aparte de que no están completos, les faltan sus tapas y todo eso. También les hace falta organizarlos otra vez. En general, a la cocina le hace falta mucha organización. Puse aquí la tablita que siempre tengo, mis utensilios de cocinas, la aceitera, que se me olvidó ponerle el aceite, y también este palo de Brasil que me estuvieron regalando hace tiempo y aquí lo tengo. Me gusta mucho cómo se ve aquí en la cocina. Ahora sí, después de mucho trabajo, de 2 días de esfuerzo, les voy a mostrar los resultados. Quedó la verdad bastante limpia la cocina. Sí, es verdad que le hace falta mucha organización y limpiar otras partes también, pero eso ya lo estarán haciendo conmigo en videos más adelante. Lo que más me molestaba, los gabinetes sucios, la parte del cochambre, pues ya se limpió lo más que se pudo y aquí ustedes pueden ver. La verdad es que no quedó perfecto, pero pues es pasable y la verdad yo me siento muchísimo más tranquila. Mi parrilla otra vez vuelve a estar al 100, lista para que se vuelva a ensuciar y volverla a limpiar, porque es un ciclo. Y esta parte la verdad es que ahora me da paz mental. Me ha costado un poquito acostumbrarme a utilizar este acomodo en las cosas, pero la verdad es que solo es cuestión de unos días para organizarme y acostumbrarme. Si llegaste hasta aquí, regálame este emoji para saber que me viste hasta el final y nos vemos muy pronto en un siguiente video, que sería el próximo lunes. Así que Dios te bendiga, que tengas un bonito fin de semana. Bye.